Así te reciben aquí en El Pariente. Incluye carne, pollo, salchicha, papas, un empalme, limón. Uno de los restaurantes que están en la carretera Saltillo-Monterrey, Monterrey-Saltillo, y pues es un lugar donde tú puedes llegar, pedir carne y te van a servir toda la que tú quieras. Es uno de los lugares favoritos. Cuando viajo de Monterrey y de regreso, prefiero llegar aquí. Este es un lugar obligado para los paseantes, para los viajeros, para transportistas principalmente, pero para todas las personas que viajan de aquí de Saltillo a Monterrey, aquí puedes llegar, tomarte un descanso, comer carne asada tradicional, que son costillas, pues pasar un buen rato. ¿Qué es lo que lo distingue? La carne es una carne que tú pudieras encontrar, una carne asada de cualquier familiar, un amigo, costillitas cargadas, muy ricas. La ventaja que tienes es de que no nada más es la carne. Complementos como la papa, una papita adobada, pollo asado, salchicha. Y lo que es lo mejor para todas las personas que le encanta comer, puedes pedir la que tú quieras. Ya tengo varios minutos comiendo, ya tengo un cementerio de huesos aquí. Y lo mejor es de que aquí no deja de llegar la comida. Échame dos pedacitos de costillita, por favor. Gracias. Gracias. Los frijoles están mortales, son los frijoles charros, de los mejores que hay, de los mejores que he probado, con disculpas a mi mamá, que prepara unos muy ricos también. Perdonen también si perdí los modales, pero este es un lugar que te invita a disfrutar la comida, no preocuparte quién te vea, aquí todos son iguales. El Pariente está en la carretera a Monterrey, como ya les dijimos, en el kilómetro 35. Y este es un paradero para transportistas. ¿Qué significa esto? Que aquí la gente que va manejando, que tiene horas manejando, puede llegar, puede descansar en sus unidades, puede asearse y lo principal, puede venir a comer, comer hasta llenar. Son jornadas muy largas las que ellos tienen que pasar. Entonces se volvió un lugar tradicional para estas personas. Pero a la larga, este también se volvió un lugar tradicional para muchas otras personas, para familias, para artistas, vienen caravanas de motociclistas, llegan, es una parada obligada cuando hacen esos viajes. Y la calidad en general de todo y los sabores de todo son riquísimos. ¿Por qué? Porque es muy tradicional. Las papitas cocidas, las salchichas, el pollo, todo en su punto. A pesar de la cantidad enorme que preparan todos los días, a todas horas, les queda increíble. No esperen tampoco un lugar lujoso. Es un lugar muy relajado, es un lugar muy tranquilo, donde pueden venir con cualquier persona, con su familia, con su esposa. Entonces, dense la oportunidad de conocer este tipo de lugares, donde lo principal es el trato y el sabor. ¿Están algo más? He perdido. La carne me venció y yo creo que esto es lo último que como. Bueno, he de confesar que yo llegué aquí con la intención de ver quién se cansaba primero. Si yo de comer o ellos de servirme, definitivamente perdí. Aquí nunca se cansan de servir bien, atender bien. Aquí estoy con el señor Gonzalo, el pariente, el creador de ese concepto, que nos va a platicar un poquito cuándo nace y por qué nace el pariente. Nació 1989, y pues realmente viene de la necesidad de trabajar, ¿no? Y empezamos, como hay tanta gente ahorita que está empezando a trabajar así en el derecho de vía de la carretera, ahora sí que braviado, y al poco tiempo se nos pudimos comprar ya un terreno, y ahora sí que ya establecernos, gracias a Dios, y de ahí hasta ahorita, ¿no? A darle y duro. Y es un lugar tradicional, me imagino yo que vienen de muchos otros lugares del país porque es un paso para transportistas, para turistas. ¿Qué es lo que la atrae a tantas personas aquí al Pariente? ¿Qué es el secreto? Yo creo que para empezar, el hambre. Para empezar, ¿verdad? La otra sí es verdad, de hecho, aquí lo fuerte es el camionero, el trailer. Por decir un pelado, aquí desde que abrimos en la mañana, a las 7 de la mañana, se sirve carne asada. Y dices tú, ¿cómo es posible que a esa hora esté alguien almorzando carne asada, ¿verdad? Pues es un pelado que no cenó y trabajó toda la noche y con un conflay no lo hace. No vendemos cerveza. Exactamente. Aquí no hay alcohol para evitar, pues,
estamos en la carretera. Y gracias a Dios, como dijiste ahorita, llega mucha familia. Y también ha llegado gente famosa. Ya vimos aquí los muros, no hemos acabado todavía de ver todos los famosos, ya vimos ahí firmas de Joan Sebastián, de Lalo Mora, políticos, ya vimos artistas. Vienen de recomendados y los traen. ¿Y qué se llevan de aquí? Pues más que nada, ¿qué nos dejan? Nos dejan de todo lo que traen. CDs y cassette, cuando había cassette y todo eso. Y pues a final de cuentas, siempre se queda uno aquí con el grato sabor de que llegaron aquí a... Nos hicieron el honor de llegar aquí a comer. De hecho, Margarita, la diosa de la cumbia, es cliente. Esa viene para acá y es seguro que llega aquí. El Alex Lora pues, también es clientazo. O sea, vamos, de que hay evento en Monterrey, y ya sabes tú que al siguiente día retacha el pelado que viene. Don Gonzalo nos platicaba que más o menos 150 kilos de carne al día. Es ahorita vemos el comedor lleno, por ejemplo, es muchísima carne, es mucho trabajo. Si tienen la oportunidad, vengan aquí, porque no hay un solo pedacito que salga malo, no hay un solo pedacito que salga durito, todo está muy bueno y a todo le echan el mismo empeño. Si tienen la oportunidad, vengan al pariente, pregunten aquí por el pariente, mándenle los saludos, díganle que aquí nos vieron, pídanse unas costillitas por mí. Cristal del pariente, ¿verdad? ya, mira. Este es el pariente, la zona está caliente, Saltillo, de repente comes bien, pero vente a visitarlo, come carne asada, ven y queda con la barriga llena y cansada, porque cuando comes rico, pasas bien, el corazón contento, no se te pasa el tren, aquí en la carretera siempre lo hacemos muy bien, ey, que llegue en el pariente, que se te quede en la 100, yeah.